get it on. La muerte de Johnny Cage. La furia de Sonya Blade. Hola, ¿cómo andan? Me alegro mucho para los que me conocen, soy Claudio, para que no me conoces, está bien, yo, pero para que mierda me va a cambiar el nombre, ¿no? Bien. Hoy estamos acá con un nuevo video donde vamos a estar disfrutando de este hermoso juego, de esta hermosa serie, de este hermoso Mortal Kombat 10. Así que vamos a estar continuando con el capítulo número 4, Kung Hin. Y bueno, la verdad que no sé cómo carajo lo voy a hacer porque nunca en mi vida he jugado con este personaje, ni siquiera lo conozco. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, lo imposible de hacer lo posible, ¿no? Pero bueno, la verdad que gracias por el cariño que me dan cada día. Abajo en la descripción del video te dejan todos los links directos a mi página Facebook, mi Instagram y mi correo electrónico, te dejo para allá arriba para que te pongas en contacto conmigo si quieres mandarme a un juego en especial, o sea, el nombre del juego, no el juego, el nombre del juego. Así nosotros podemos estar jugando en la semana o el fin de semana, o cuando terminemos con alguna serie abierta, que estamos abiertos en el canal. Y bueno, la verdad que gracias por el cariño que me da cada día, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. No lo sé, esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No creas todo lo que ves en internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin, estudié mucho sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos. Li Mei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno. Ahora digan a qué vienen e incluyan una razón para no asesinarlos. Te percibo. No eres del mundo exterior. Soy de la Tierra igual que tú, pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, es el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá. Mira, puedes arrestarnos e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el pago. O algo peor. Llévanos ante el Khan y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por hurto? No olvides dónde estás. ¿Jin? Vale, bien, bien. ¡Salgan! ¡Vamos! Sabía que no debía escucharlos. Una lección sobre confianza de un mercenario. Esta es otra oportunidad de aprender. Vale, no hice fallo, no hice nada, así que vamos a pelear así. Vale, por favor, vos, ¿cómo te llames? Kung Hin, Kushin, por favor, no me defraudes y hace buenos combos. No saca nada la flecha.
¿Qué bicharraco más feo está de fondo? Estoy hablando de la estatua. A ver. Vamos a ver. Perfecto. Aprendo rápido. ¿Como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes. Es enorme, boludo. Bueno, vamos a ver. No me acostumbro con los controles, boludo. A ver. Vamos a tratar de vencerlos. Lo que me acabo de dar cuenta. Ah, no, es verdad. Es que iba a decir algo, pero me acordé del juego anterior. Y lo que iba a decir ahora iba a ser una pelotude. Pero bueno, iba a decir que el Yukan y Kulao no estaba, ¿eh? Que no estaba Kulao. Y sí, se murieron en el capítulo anterior, en el video anterior. En el juego anterior, ¿eh? Que lo mató Raya. Vale, bien. Bastante bien. Me encantaría saber más de ti. Qué pena que estés loca. Oigan, ¿están bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Kahn. La General Blade... Se entrometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. Hace 5 años. Se parece a una serie de Abrams, boludo. Esa, viste, con la capucha y el coso atrás.
Mirá, Yukan y Kula, boludo, hablando de ello, boludo. Tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia de la familia. No tenían que habértela dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao, tras su muerte. ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! Te estás pasando, Kun Jin. No. No lo suficiente. Vale. Está bueno el traje de Radiant, le hemos tatuado a uno. Estamos re enfurecidos los dos, Vamos a hacer lo posible. Vale, bien. Vamos, Kujin, vamos, que me está gustando cómo te mueves, El primo de Kung Lao, ¿no? Cálmate, Radio. Toma. ¡Muere este insecto! Sangre de Kung Lao, descendiente del gran Kung Lao, un vulgar ladrón. ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? Querías que te atacara. ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa. Una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin, como hizo antes Kung Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón, no a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kung Jin. Sus noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía de su éxodo hacia la Tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la Tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. ¿Está usando el amuleto de Shinnok contra mí?
El mismo objeto que la Tierra juró tener seguro y custodiado sin ofrecer al mundo exterior participación alguna. Nos atacaban a nosotros, no al mundo. Kotal-kan, el fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones con tu gobierno. Al menos hay un habitante de la Tierra que tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la Tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Melina. Se llevará a cabo tu sentencia. Kotal-kan, bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo termina con la muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. Y vamos a matarlo. Bueno, en realidad matarlo no, pero... A ver. ¡Uf! Volvelo a hacer ese combito. A ver. Vamos a... De rodillas. Che, corta acá. Ese feo que está allá a fondo. ¿Sos vos? A ver. Se enojó, me parece. Vale, ya está muerto. ¿Dudas de ti mismo, emperador? Bueno. Los dos juntos lo quemamos. Vamos a tratar. Vamos, vamos, que podemos. Que me calmas. ¡Soy tu verdugo! ¡Soy tu verdugo! A ver, ¿te puedes morir, insecto? Por favor, te lo pido. A ver. ¡Dale, boludo! ¿Qué pasa, boludo? Me está decepcionando, Kuji, ¿eh? Venía re bien. Re bien, venía chabón re bien como un campeón. Y ahora no sé qué le pasó, boludo. A ver. Rodillas. Suplica bueno, la piedad del Khan. De rodillas. No. Me mató. Inténtalo de nuevo. Unos segundos para tomar aliento. Vamos a intentarlo. A ver. Ay. Vamos que podemos, Tengo un hambre, boludo. En serio, tengo hambre. Ahora, cuando terminemos con este capítulo, voy a ponerme a cocinar. A ver.
Capaz me hagan un par de milanesa con puré. Estaba a comer pizza, pero no tengo ganas de estar amasando ahora. A ver. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Débora, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal-kan. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo arreglo. ¡Crazy Ball! A divertirnos con mi barco, los pingüinos haciendo equilibrio. Si alguno cae, de nuevo a jugar. ¿Vas a ganar? ¡Crazy Ball! Es de Ditón. Caroline, let's go with the scooter. Go forward and go back. She can spin left or right. She's so cool. Con luz de control remoto, Caroline Scooter. Son de V-Toys. ¡Hola, Mom! Slidermouth, con mucha habilidad. Recolectar los cilindros de color. ¡Buen ratón! ¡Se caerá! Slidermouth es de V-Toys. Gracias por el aviso, sargento. Quédate con Kotal-kan. Parece que no voy a la base. Capítulo 5. ¿Cuánto vamos? Ah, un poquito más. Los siguientes pasos cuando tenga a Keino encerrado. Sí, señora. Cage fuera. No, lo terminamos acá. Sí. Vamos a terminarlo acá. ¿Sí? ¿No? ¿Quieres que continúe? Bueno, continuamos. A ver. Sigue. Un capítulo más. Puedo sentirlo. Vamos a intentarlo. Informa. Una refugiada. Estaba en el perímetro norte. Esa es una de las corbatas de Keino. Informa a Lee May. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más. Yo también participo. No lo decidí yo, sino tu amigo el secretario Blake. Esto... es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudiera ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo, general. No, aquí no hay hechiceros malvados. 20 años, hace 20 años. 20 años atrás. Quan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Esto sería después del primer capítulo. Yo no lo haría. Cuando derrotamos a Shinnok. ¿Y tu sentido de... la aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! No necesito a tus soldados, pero el señor Keishi y tú me serán muy útiles una vez muertos.
No quiero hacer esto, Jax. ¿No sabes cuándo retirarte? Vale, vale. Con Sonia, queridos. Una... Esta relita, Sonia. ¡Voy! Bueno, bueno, cálmate, cálmate, cálmate un poquito, escorpión. Yo quería agarrar el martillo, malito. Ay. No me pegue, ¿no ves que soy mi mujer? Ay. Ese es el Q-Ray. Estoy aquí, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Cuidado, 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 ¿qué es eso? ¿Dónde coño salió eso, boludo? Me pica la nariz, boludo. No te mueras. Vale, bien. Bien. Ahora tengo que pelear contra el otro, ¿no? Le hizo la John Cena, ahora. Quan Chi, perdiste. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable aún aguarda. ¡Johnny! No, se va a salvar. Si 20 años después del futuro está vivo, boludo. Se va a salvar. Si estamos 20 años atrás. Eso no va a pasar. Está 20 años atrás, o sea que el futuro. El presente está en hace 20 años después. Así que esto está 20 años antes, así que se salva Johnny Cage. A ver. No sabes cuándo retirarte, ¿verdad? Me hizo miedo el cuello, ¿no? Me sacó tanto. ¿Y ese de atrás, boludo? Dame el martillo, dame el martillo, dame el martillo. Ay. Bueno. Bien. Ahora con Sub-Zero tengo que pelear. Creo que Quan Chi. Lo lamento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre se supone que debe estar dentro.
Me da impresión, bro. Raiden. Debo contrarrestar su hechizo. Chata. Ramaleiko. Esaldika. Tatbenjika. Chata. Ramalega. Funciona. Esensalta. Tatbenta. No puedes salvar. Eres débil, dios del trueno. Johnny Cage me pertenece. No, es mío. Sálvalo. Yo me encargo de este hijo de puta. Se calentó. Uy, qué feo que está Quan Chi ahí, bueno. Le falta el traje negro, bueno. Bueno, calmate un poquito. Vale, bien. Perfecto. Muy bien. Oh, yeah. ¿Puedo ganar un poquito? Va, bien. No es ni una parte de lo que te mereces. Sonya Blade, el vínculo con Quan Chi no se ha roto por completo. Sin problema. ¡Mierda! Volvieron. Nada la feta. Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirá? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. Porque es actor, ¿entendés? ¿Se ha ido? ¿No? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora, tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la Tierra. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Reyeme Itukaire. Gracias. Muy bien. Parece segunda que conoces a Sekeino íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está...
Atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Kano. Juro por Dios que te asesinaré. Oh, ¡buena! ¡Buena ahí! Es como que pelea diferente ahora. Es como que la Sonia del pasado, de hace 20 años, tiene otro combo que la de futuro. Bueno, eso es exactamente lo mismo. A ver. Vamos. Va a ser una pelea dura esta, ¿eh? ¿Cómo está, boludo? Que podemos, Justito. Ya debería estar muerto. ¿A qué sabe tu sangre? Vamos, por favor. Fuck, no. Por favor, Sonia, no dejes que te venza este insecto. Esta sabandija. A ver. Vale, bien. No, no he acabado contigo. Ha salido una fatality, Está bien. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas, no hallarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, no hagas de esto otra cosa por la que arrepentirse. Habla. La selva de Kuatan. Con al menos dos. Capítulo 6, Débora. Lo dejamos acá, damas y caballeros. Sí, la verdad que esto se está poniendo interesante. Bueno, ya del primer capítulo se puso interesante. Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me acabé. Abajo en la descripción del video te voy a dejar todos los links directos de mi página Facebook, mi Instagram, todo eso, boludeces que no son boludeces. Y te voy a dejar mi Gmail por ahí arriba para que te pongas en contacto conmigo. Si querés que juegue algún juego en particular, me puedes mandar un correo por ahí. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo, por el cariño que me dan cada día. Y bueno, nada. Gracias nuevamente. Y bueno, tomando un beso y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en el próximo.